Bienvenido a una nueva sesión de Carfishing y Fide. Hoy nos encontramos en el pantano de Guadanuño. Hoy vamos a ver si podemos coger un buen ejemplar de barbo y vamos a probar con un nuevo invento. Le vamos a poner lombrices y a ver si así quieren entrar. Vamos a ver si podemos coger muchas capturas y vamos a continuar. Hoy ha sido una sesión espontánea y hemos venido con mi tío y mi prima y mi tía. Y bueno, a ver si podemos coger muchas capturas. ¿Tenéis algunas palabras que decir? No. ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué tal haciendo la sesión de hoy y continuamos. Bueno, pues aquí seguimos esperando a ver alguna picada y aprovechamos para saludar a mi amigo Alcoleta, que nos ha regalado este fantástico gorro de Navidad. Estamos allí las dos cañas de mi padre y aquí están las dos meas de Fide, a ver qué tal se nos da. Vamos a saludar también a los cazadores, ya ha subido mucho el agua del pantano, así que no sabemos si están los peces activos y vamos a poder coger algo. Bueno, continuamos la espera. Bueno, pues aquí estamos con nuestra nueva estación de montaje. Vamos a proceder a montar un bajo de línea para Fide. Vamos a empezar cogiendo un micro pele de Robindrán. Y luego vamos a coger las pinzas estas. Vamos a abrir la goma. La abrimos. Y metemos el micro pele. Así se quedaría. No. Continuamos. También queremos presentar nuestra nueva cuna. Pero parte de aquí, dale la vuelta y volvemos. De la tienda de nuestro amigo Coleta. Paco, te saludamos. Mira las pedazos de seta. Madre mía, así que hay, ¿no? Continuamos la espera a ver si nos pica. Bueno, pues aquí seguimos en el Guadanuño. Aquí un compañero ha cogido una carpa. Tenemos la primera carpa, ha sido una arrancada muy rápida y no nos ha dado tiempo a grabarla. Vamos a intentar sacarla. Parece grande, ¿no? Sí. Ha sido con Robin. ¿Está grabando? Una carpa común. Primera captura de la sesión, señores. Regalito de Papá Noel. Continuamos. Nos hemos quitado el bolo. Me he quitado el bolo. Bueno, chicos, aquí tenemos mi primera captura, que no he estado espabilado y la coge mi padre. Ha sido con lombrices y con un maíz flotante amarillo. Vamos a proceder a su cuida y la vamos a devolver al agua.
Está activa, ¿eh? Madre mía. La acaba de curar y va a proceder a su frente. Continuamos. Bueno, pues aquí en la bolsa de retención tenemos la carpa. Y la vamos a mantener ahí para que la vea mi prima Elena. Y después pues, procederemos a su suelta, a ver si tenemos más suerte y conseguimos más capturas. Continuamos. Bueno chicos, pues aquí tenemos mi carpa. Y ya que la ha visto mi prima Elena, vamos a proceder a su suelta. Su carpa, pero la he cogido yo. A ver si podemos coger algunas más. Se la vamos a dedicar a los cazadores de pantanos y a mis tíos y a mi prima. Sala el agua, ¿eh? Tenía ganas de irse. Continuamos. Bueno, pues seguimos aquí esperando a ver si podemos coger alguna captura más y a ver si podemos sacar mi ejemplar de barbo, que es mi meta de hoy. Vamos a ver si lo podemos conseguir y vamos a ver si mi padre se puede quitar el bolo con una carpita o con un barbo, tal vez. Bueno, vamos a continuar esperando y a ver... ¿Qué tal se nos da? El agua ha crecido mucho últimamente y por lo que estamos viendo tampoco están muy activas las carpas, no están ni saltando ni nada. Pero bueno, hay que tener esperanza. Continuamos. Bueno, pues aquí esperando. Vamos a disfrutar de esta maravillosa empanada que ha hecho mi padre, que es la joyita del pastel. Vamos a comérnosla mientras que esperamos. Continuamos. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want to pour my all than you could ever know. Make my wish come true. All I want for aquí está mi padre esperando para quitarse el bolo. ¿Tienes algunas palabras? Pues palabras muy pocas. He tenido una picada en esa, una pitada, pero no ha sido leve, un pi nada más. Y ya voy a ir recogiendo, porque cuando se vaya el sol,
hace bastante fresco aquí, así que vamos a ir recogiendo a poquito a poco. Y como podéis comprobar, por allí ya está cayendo el sol. Y luego hemos tenido nada más que una captura, ha sido en la caña de fila de mi hijo, que la he cogido yo, estaba al lado, la he cogido yo. Y luego ha tenido otras dos picadas también, pero no ha logrado picar ninguna. Bueno, pues vamos a ir recogiendo. Y parece que Papá Noel pues nos ha traído pocos regalos, ¿no? ¿Eh, papá? Poco. Hoy ha traído poca cosa. Bueno, pues vamos a ir recogiendo desde aquí para allá. Continuamos. Bueno, pues ya tengo yo las mías recogidas y ahora le va a tocar a mi hijo recoger las suyas. Bueno, pues tristemente hemos cogido solo una, se nos ha dado fatal la decisión de hoy. Parece que Papá Noel nos ha traído pocos regalitos y parece que mi padre se ha ido ya con el bolo, ya ha recogido sus cañas y yo parece que me voy a ir con la que he cogido. Vamos a empezar a recoger. Pero en realidad la he cogido yo, pero ha pescado en la suya. Apretamos el carrete. Antes hemos tenido una arrancada falsa. Se me ha escapado. No se habrá enganchado bien o lo que sea, pues es muy chica. Y no se ha podido clavar bien. Como podéis comprobar, hemos estado pescando con este tipo de micropeles de Robin Red. Y yo parece que me voy a ir con la que he pescado. Vamos a seguir recogiendo y vamos a recoger otra caña. Bueno, pues aquí se acaba nuestra sesión de pesca. Hemos estado dos cañas Fide y dos acá Fishing. Yo no he cogido nada, ha sido en la despida de mi niño y hemos tenido dos picadas más en la suya y otra más en la mía, pero no hemos logrado que enganche ninguna. Han sido solo toques pequeños. Y nada, ¿y os ha gustado hoy el día o no? Sí, 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 sí. Nos pasa muy bien. Habla. Y nada. Y ya pues la próxima vez a ver si hay más suerte, ¿no? Y tenemos mejores capturas y mayor número. Que también, como he dicho antes, pues hemos tenido una picada falsa y no la hemos podido enganchar. Y vamos, que a mí me encanta la sesión de hoy, aunque haya sido pocas capturas, pero pasa genial. Han bajado mucho la temperatura, ha subido también el nivel del agua. Están los peces pues un poco revuelta. Trambólico. Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Darle a like, suscribiros y compartir con vuestros amigos para que haya más gente que vea nuestro canal. Y aquí nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima.